Hola, soy el profesor Odín Dimas Hernández, coordinador de innovación tecnológica dentro del Centro Internacional de Desarrollo de Competencias Profesionales, CIDEC, adscrito a la Universidad de Olmeca. Te doy la bienvenida a este video. Ingreso por primera vez a tu clase. Veamos los pasos que debes seguir. La primera opción para ingresar a Classroom es por invitación del profesor. En tu bandeja de entrada del correo @olmeca.edu.mx que se te ha asignado, recibirás la invitación del profesor. En este correo encontrarás el nombre del profesor, la materia la cual se te está invitando a unirte y el botón en azul, unirse. Dale clic para que éste te guíe directamente a Classroom. Es muy importante que identifiques que te encuentras en este momento utilizando la cuenta @olmeca.edu.mx en alguno de estos tres puntos que se te está señalando aquí: la sesión Chrome, tu cuenta o el ingreso a Classroom. Eso es muy importante porque cuando tienes una cuenta personal @gmail en tu computadora o en tu dispositivo smartphone o tablet, probablemente te aparezca un anuncio que diga no se ha encontrado la clase. Eso sucede porque te está guiando a tu cuenta personal. Debes hacer el cambio hacia la cuenta @olmeca.edu.mx. Te sugiero que crees o que inicies una sesión Chrome en esta parte con la cuenta @olmeca para que no tengas ese problema posteriormente. Una vez aquí, identifica tu rol y elige soy alumno. Te aparecerá esta pantalla donde deberás unirte a la clase o te podrá mandar directamente ya a la clase. La segunda opción es ingreso por código. En esta parte identifica el botón Google Apps o aplicaciones de Google. Se encuentra a un costado de tu cuenta Olmeca. Desplaza la barra hasta el final y encontrarás el icono Classroom. Nuevamente, identifica que sea la cuenta @olmeca.edu.mx y no otra cuenta personal o de alguien más que también utilice tu equipo. En el signo de más, da clic y selecciona la opción Unirse a la clase. Te aparecerá este recuadro. Deberás escribir el código de la clase que previamente te debieron haber compartido. Es algo similar al que estás viendo. Eso es todo por el momento, te agradezco tu presencia aquí y te veo en el aula virtual.